Primero, la culminación de la adopción del marco legal necesario para enfrentar el crimen, para lo cual pido al Congreso continuar con la labor que ya han emprendido. Segundo, emprender juntos los tres poderes del Estado y cada uno en su rol, la reforma judicial para comprometer a la justicia con la seguridad ciudadana. Tercero, eliminar de modo definitivo y gradual el nefasto sistema del uno por uno o franco retén. Ese es nuestro compromiso con la dignidad del policía y su mayor aporte a la seguridad ciudadana. Cuarto, apoyar la culminación de la reforma policial conducente a una nueva policía nacional, continuando con la formación del recurso humano, la moralización y el equipamiento policial, dotándola de las mejores tecnologías de investigación del crimen y de la logística, que permita la persecución del delito de manera eficaz. Quinto, transversalizar las políticas de seguridad ciudadana para romper los estancos cerrados y compartir la información y las operaciones y generalizar en el Estado peruano, en su gobierno nacional, regional y local, una cultura de lucha contra el delito. Sexto, establecer el incremento y la logística policial a efectos de equipar de manera importante a la policía y tecnificarla de manera mejor en la lucha contra el crimen. Probablemente, señor presidente, todo esto no sea suficiente para enfrentar un problema gigantesco y acumulado en décadas, pero puedo afirmar que hemos roto la inercia. Toda crisis genera oportunidades, señores congresistas. El Perú lidera el crecimiento económico y la reducción de la pobreza en América Latina. Por tercer año consecutivo, el país ha ascendido en el Índice Mundial de Innovación de las Naciones Unidas, logrando el mayor progreso en América Latina. El modelo peruano es uno de crecimiento y desarrollo con inclusión social que se construye día a día con instituciones, democracia e igualdad en todos los frentes. Esta es la hora de la seguridad republicana. No podremos garantizarla si no hacemos todos a través de una política integral. Si no lo hacemos todos con una política integral. Somos un país que ha derrotado la crisis y el terrorismo con las voces de millones de peruanos. Ahora, juntos, derrotemos el crimen. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la edición tarde de RPP Noticias. Los saluda Fiorella Vivar y yo los voy a acompañar en esta hora informativa. Y a esa hora todavía, ante el Pleno del Congreso, el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, viene respondiendo las 22 preguntas del pliego interpelatorio sobre seguridad ciudadana. Ha reconocido que la inseguridad ciudadana es el principal problema que vive nuestro país y que el gobierno aplica una política que requiere algunas mejoras. Jiménez agregó que la sensación de inseguridad que vive la población es absolutamente legítima. En otro momento sostuvo que el presidente Ollantumala asume el liderazgo en la lucha contra la delincuencia, pero reconoció que la última vez que presidió las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana fue en febrero del año pasado. Nuestro gobierno es consciente de que este es el problema principal del país y que sin seguridad no hay desarrollo. Los indicadores señalan la tendencia del crecimiento del delito en los últimos años, lo que ha sido abonado por erradas políticas y la fragilidad recurrente del sector interior. El gobierno reconoce que nos encontramos con un problema complejo y multisectorial y respondemos con una política integral que venimos ejecutando y que requiere, sin dudas, de ser mejorada en su eficacia para mostrar mayores resultados y ganar esta batalla. Las entidades responsables de proteger la vida, la integridad, los bienes y las oportunidades de desarrollo de las peruanas y peruanos están ahora comprometidas en garantizar y prevenir condiciones favorables para la seguridad ciudadana. El premier Juan Jiménez contestó la pregunta número 17 en alusión a los beneficios que le corresponden a los miembros de la Policía Nacional y Sanidad de la misma institución. El jefe del gabinete, Juan Jiménez Mayor, ha indicado que el actual gobierno no tiene deudas con las viudas y huérfanos de los policías que murieron en cumplimiento de su deber. Vamos a escucharlo. En virtud de ello, nos complacemos informar al Congreso de la República. Este gobierno, en marzo del 2013... ha tenido la gran satisfacción de honrar estas viejas deudas con nuestros policías caídos,
con sus viudas y familiares y a aquellos a quienes se les debían adeudos y que por desventura y una mala práctica tuvieron que demandar judicialmente al Estado. El sector interior ha cumplido con el pago de sentencias judiciales acumuladas por beneficio de seguro de vida hasta diciembre del 2012. Debo precisar que no tiene el presente gobierno deudas por contingencias ocurridas durante su mandato, ya que se cumple con el pago del seguro de vida de manera total y oportuna. En otro momento, Jiménez Mayor sostuvo que el presidente Ollanta Humala asume liderazgo en la lucha contra la delincuencia, aunque reconoció que la última vez que presidió las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana fue en febrero del año pasado. Jiménez emplazó a los tres poderes del Estado para continuar la labor contra el crimen y además se ha comprometido en la eliminación del sistema uno por uno que se aplicaba a los efectivos de la Policía Nacional, al que considero nefasto. La culminación de la adopción del marco legal necesario para enfrentar el crimen, para lo cual pido al Congreso continuar con la labor que ya han emprendido. Segundo, emprender juntos los tres poderes del Estado y cada uno en su rol, la reforma judicial para comprometer a la justicia con la seguridad ciudadana. Tercero, eliminar de modo definitivo y gradual el nefasto sistema del uno por uno o franco retén. Ese es nuestro compromiso con la dignidad del policía y su mayor aporte a la seguridad ciudadana. Cuarto, apoyar la culminación de la reforma policial conducente a una nueva Policía Nacional, continuando con la formación del recurso humano, la moralización y el equipamiento policial, dotándola de las mejores tecnologías de investigación del crimen y de la logística que permita la persecución del delito de manera eficaz. Esta es la hora de la seguridad republicana. No podremos garantizarla si no hacemos todos a través de una política integral. Si no lo hacemos todos con una política integral. Somos un país que ha derrotado la crisis y el terrorismo con las voces de millones de peruanos. Ahora, juntos, derrotemos el crimen. Si lo que usted busca es estar al tanto... Interrumpimos brevemente la programación de ATV Más, después de 6 horas de debate, ya responde, pues absuelve todas las dudas e interrogantes de los congresistas que han intervenido. Responde el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, aquí en la sesión del Pleno del Congreso. Vamos a escuchar. Los policías que son denunciados por su actuación, repito, en el ejercicio de sus funciones. Entonces, así como los funcionarios públicos, tenemos derecho a que el Estado nos contrate un abogado para que nos defienda, ya la policía es el primer grupo de funcionarios públicos que tiene este derecho garantizado en la ley. Y creo que esto es una noticia muy importante y yo pido a los congresistas que verifiquen esta información y que puedan efectivamente saber en qué casos se está defendiendo y en qué casos no, y que por favor utilicen esa labor de fiscalización para decirnos en qué caso no se está funcionando de manera adecuada. En el tema de robo a bancos, porque se ha hecho mención al aspecto de las Águilas Negras, quiero señalar que esto no es así, no se ha quitado en ningún momento esta función y esto sigue operando conforme se ha establecido para dar la protección, porque efectivamente los robos a bancos comenzaron nuevamente desde el 2007 a instalarse en el país y requerimos que esto tenga una seguridad adecuada. Congresista Lescano señalaba, señor presidente, ¿cuándo sentiremos más seguridad? ¿Cuándo va a cambiar este problema? Básicamente, esa era su pregunta. El gobierno está trabajando, el parlamento está trabajando, necesitamos avanzar más rápido para que esto pueda revertirse. Creo que si actuamos todos juntos, si establecemos, como ha dicho el congresista Renzo Ricciardo, una sintonía con todos los líderes políticos para comprometernos a efectivamente abordar este problema, vamos a poder tener mucha mayor rapidez en poder solucionar este problema y efectivamente establecer juntos una ruta de trabajo.
La congresista Marisol Pérez Tello, señor presidente, ha hecho mención a la necesidad de ampliar el plazo del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018. Quiero aprovechar su propuesta para aclarar, porque también algunos congresistas parece no transmitimos adecuadamente la información. El gobierno ha tenido una política en 5 componentes: un marco legal adecuado, una nueva Policía Nacional, seguridad nacional afianzada, delincuencia común, lucha contra la delincuencia común y delincuencia organizada y coordinación interinstitucional. Esa ha sido la propuesta del gobierno desde que inició el gobierno para afrontar este problema. Pero también hemos tenido, en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, planes de acción, y en la policía, planes operativos. El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana que ha tenido este gobierno también estaba funcionando en el 2012. A fines del 2011 se aprobó el plan del 2012. Lo que hemos decidido, señores congresistas, es tener un plan multianual que llegará hasta el 2018. Y ese es el plan que se ha colgado en internet y que está en este momento a la labor de verificación, de sugerencias, de propuestas que todos ustedes, por supuesto, como además ciudadanos del país, van a poder presentarnos para poder incorporarlas al mismo. No es entonces que por primera vez se va a contar con un plan, sino ya hemos tenido un plan en el 2011, aprobado en el 2011, y ahora un plan multianual para los próximos años. Creo que esto es importante que lo sepa la ciudadanía y que además la ciudadanía participe en cómo poder mejorar este instrumento de gestión clave para la seguridad ciudadana. Algunos congresistas han planteado, señor presidente, el problema del pago de los patrullajes a pie, que efectivamente tiene un inconveniente. La congresista Chacón y otros congresistas han planteado este problema. Esto se va a solucionar en los próximos días. Esto ya está trabajándose en el Ministerio de Economía, juntamente con el Ministerio del Interior, y prontamente vamos a poder atender este problema que ha tenido un impasse de orden legal. José León, el congresista José León, señor presidente, planteaba el problema de los que cumplen 18 años y siguen en los albergues juveniles. Si no me equivoco, la congresista Cuculiza también lo planteaba. Efectivamente, es una preocupación del gobierno el hecho de que tengamos personas mayores de edad en los albergues juveniles. Aprovecho además para decir, los albergues juveniles están desde la década de los años 90 a cargo del Poder Judicial. La pregunta es, ¿tiene el Poder Judicial competencia para poder administrar un albergue juvenil? Creo que también eso es un tema crítico que tendríamos que solucionar. No es negocio del Poder Judicial administrar estos albergues. Por eso nosotros hemos planteado, a través del Consejo Nacional de Política Criminal, hacer una evaluación integral del problema de la justicia penal juvenil. Esto es un tema serio. Tenemos que pensar y reflexionar sobre lo que estamos haciendo con la niñez en el Perú. Por supuesto, esto genera la incidencia delictiva en los próximos años y tenemos que poner freno y romper la inercia que hay sobre esta materia. Hoy día, 900.000 jóvenes ni estudian ni trabajan en el Perú, según datos del INEI. Necesitamos hacer que esta gente, que estos niños, que estos jóvenes puedan insertarse en el mercado laboral o puedan hacer alguna actividad educativa. El servicio militar es una posibilidad. No descartemos opciones para los jóvenes del país. Y esa preocupación de la congresista Mavila en relación al trabajo con jóvenes, al tema de la lucha contra las drogas, es importante tener en cuenta. Señor presidente, la congresista Mavila también ha hecho mención al problema del lavado de activos en el Perú. El lavado de activos. El año pasado, el gobierno expidió la nueva ley de lavado de activos.